Bueno, Walter, se ganó, más allá del resultado positivo en la semana, se demuestra el trabajo constante, el trabajo para llegar a los resultados. ¿Ese es el camino de este Atlanta? Sí, a ver, bueno, primero, como siempre, la alegría de ganar, no, la tenemos todo, pero nosotros, como cuerpo técnico, la mayor alegría es haber visto cómo el equipo sostuvo la idea durante 90 minutos, algo que nosotros nos estaba costando. Veníamos jugando muy bien 45, 60 minutos y después al equipo le costaba sostener y sobre todo si recibía un golpe anímico adverso. Entonces hoy hubo un montón de situaciones en las cuales hemos visto un equipo entero, un equipo con carácter, un equipo con una idea clara y eso nos deja más contentos que los 3 puntos en sí. Pasaba que cuando Atlanta le convertían se desmoronaba. En este caso empezó también perdiendo con un penal y después fue de menor a mayor y se terminó quedando con el resultado. Sí, por eso te digo, más allá de la alegría que tenemos todos los que somos parte de este deporte de ganar, nosotros somos un poco más profundo y vemos que el equipo ha sostenido una idea, que la venía sosteniendo, pero le costaba poder prolongarla en los 90 minutos. Hoy lo hicimos durante todo el partido, sosteniendo buenos niveles, sosteniendo carácter, superando obstáculos, adversidad. Entonces hay un montón de cosas por las cuales la alegría hoy es mucho más profunda que solamente los 3 puntos. En las semanas de trabajo un montón y se ve un clima de tranquilidad, que más allá de que los resultados en algún momento no hayan acompañado, la tranquilidad siempre estaba presente. Eso te lo da la comisión directiva, el grupo de trabajo, porque está a flor de piel siempre la tranquilidad en este cuerpo técnico. Sí, primero los jugadores estar convencidos de una idea, de un proyecto y de saber que todos trabajan por el bien de Atlanta. Después, claramente, yo tengo que agradecer a los directivos que me han sumado a su proyecto, que me han sumado a su visión de poder en algún momento lograr que Atlanta juegue en primera división. Ellos, más que nadie, son conscientes que es un trabajo difícil, que es un trabajo duro, que es un trabajo muy profundo, pero están convencidos de lo que quieren, lo desean, primero porque son hinchas del club, lo aman al club, y después porque como directivo quieren quedar en la historia del club y nosotros también como cuerpo técnico vamos atrás de ese objetivo. En cuanto a la inclusión de Belio Cardoso, que se recuperó y tuvo minutos, ¿cómo lo viste? Muy bien, muy bien. Nosotros primero hacemos un análisis grupal y después viene el individual. Él se sumó al rendimiento del equipo, ayudó, estaba comprometido y empieza a sumar sus primeros minutos después de una lesión difícil en la cual él necesita sumar confianza, sumar minutos para encontrar su verdadero nivel en el cual estamos muy esperanzados. Se habló mucho en la semana. Y la gente siempre estaba acompañando, más allá de que los resultados de alguna manera no, la gente siempre está presente y algún mensaje para la gente que acompaña en este caso al Bohemio. Agradecerles como le agradezco a la directiva, como le agradezco a los jugadores, agradecerles a los hinchas porque siempre apoyan al club, lo aman, quieren lo mejor y nosotros somos conscientes de eso y tratamos de representarlo de la mejor manera posible. Hermoso, volvimos a tener el vestuario que queríamos, esa alegría en general, creo que la merecíamos porque veníamos haciendo las cosas bien, se nos venían escapando por detalle y bueno, pudimos ganar contra Belgrano, empatar el otro día contra Mendoza, que nos quedó un sabor un poco amargo y hoy dimos una muestra de carácter de que el grupo está con esta rebeldía que tenemos que tener para pelear hasta fin de torneo. Más allá de que los resultados en algunos momentos no hayan acompañado, siempre se ve tranquilidad. Tranquilidad y trabajo. ¿Es un poco el resultado de este equipo? Sí. Más que nada es lo que nos venía pidiendo el cuerpo técnico, que más allá de los golpes que podamos recibir en el partido, no perdamos el orden, el trabajo que nosotros proponemos en la semana. Y hoy yo sentí eso, después de que nos hicieron el gol, sentí que el equipo igual estuvo tranquilo, no se desesperó. Y bueno, de esa manera logramos llegar a la victoria para llevarnos los 3 puntos. ¿Y desde lo personal? De lo personal, feliz. Feliz porque más allá de que siempre digo que me gusta jugar para el equipo, los goles me dan vida y así que estoy muy contento. Déjame que le quiero dedicar esto a mi familia y a mis amigos que están siempre apoyándome cuando están las malas y cuando están las buenas. Es para ellos.